Sin embargo, si el mandatario se retira, sus delegados no se transferirían automáticamente a ella y aún debería ganar la mayoría de los delegados de la Convención Nacional Demócrata. Y luego está Gretchen Whitmer, ella es gobernadora de Michigan, restringió las armas, defendió el aborto y el acceso universal a las guarderías. Su liderazgo se refiere generalmente a ideas o temas progresistas, ¿no? Y luego está Gavin Newsom, el gobernador de California, ganó más atención nacional, incluyendo un debate en horario estelar contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el 2023. Ahí más o menos se dio a conocer. Y él dice: nunca le haré la espalda al presidente Biden. No conozco ningún demócrata en mi partido que haría eso. Y finalmente está Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Salió en defensa de Biden después de que algunos le pidieron que sustituyera al presidente a la candidatura del Partido Demócrata tras el debate presidencial. Y él contestó: creo que Joe Biden tuvo una mala noche de debate.